Mano, si aún no tienes planes para Halloween Te recomiendo ver una película Reunirte con tus patas, recoger Dulces, disfrazarse, ah, ¿eh? eso también Chévere, o cualquier otra cosa que no sea Visitar una casa abandonada Y revelar el secreto de una familia Del siglo XIX Y antes de seguir con el video, no te olvides de suscribirte Y seguirme en Instagram para estar atento A todos los videos, y activa la campanita De notificaciones ahorita mismo, right now Para poder, pues, ver los videos Cuanto antes posible, ah, y no te olvides de Seguirme también en el YouTube morado, ahí estoy haciendo algunas transmisiones en vivo algunas veces. Ahora sí, vamos allá. Aquí nos vamos a sumergir en el Halloween de 1968, en un pequeño pueblo de Pensilvania. En este lugar viven nuestros amigos Estela, Chuck, Oggy y ellos serán los protagonistas de nuestra historia. Todo comienza cuando deciden hacerle una broma pesada al chico más popular del colegio, el gran Tommy Milner. Los morritos alistaron sus calzoncillos sucios en una bolsa para que el bravucón se los lleve pensando que eran dulces y eso no es todo, porque luego le lanzaron Huevos, ah, y al final una cacaza prendida en llamas, lo que hizo que pierda el control de su carro y se termine chocando. Recontraemputado Tommy, el malote del pueblo, baja del carro junto a sus secuaces y comienzan a perseguir a los muchachos. Ah, pero lo que no se habían dado cuenta es que la hermana de Chuck también estaba en el carro y andaba recontraemputada porque le malograron la cita. En ese momento comienza a correr unos tras de otros por todo el pueblo hasta que llegan al autocinema. Y al ver a un chico solo en su carro, Estela, Chuck y Oggi se trepan como si lo conocieran. Este buen muchacho se llama Ramón. Era... Y era un migrante mexicano y pues órale, güey. Le explica lo que había pasado y deja que se queden en su auto. Además porque ya le había echado ojo a Estela y quería meterle letra a ver si florecía el amor. En ese momento, cuando ya todos andaban recontra relajados, aparece Tommy y su pandilla y quieren sacarles la recontrachucha. Y ese Tommy, como era recontra cagonazo y mal muchacho, comienza a tirarles putazos verbales con sus verdades a todos. Eso sí duele más que lo golpe manos, ah, firme, A Ramón le... Dice mojado que es una palabra muy fea, muy despectiva que usan para los migrantes ilegales. No digan eso a ¿ah? ustedes. Sean ah si tú eres así, te, te suscribes. También me da el pincho, tú no queremos gente así ¿ah? porque todos somos iguales. Está huevón A Estela le preguntan si va a huir como lo hizo su mamá cuando era ella pequeña. Y esa vaina es golpe bajo, peón, porque ella siempre pensó que era su culpa, pero Y así no es, que cagón es, Y así insultó a uno por uno. Ah, pero lo que no se esperaba es que Ramón era recontrachorado como buen latino sabroso. Y le dijo que olía mierda y que de paso se vaya a la mierda. Eso Tommy no se lo esperaba, pero lo que sí debió esperarse es que la gente del autocinema comenzara a gritarle su perra vida para que se larguen porque no dejaban ver la película. Cuando ya se habían ido, Estela se baja a llorar porque lo de su mamá era tema sensible, pe. pero luego, y porque una hembra no llora, se seca las lágrimas y vuelve toda una guerrera y les dice que si eso era Halloween, ¿por qué Chucha no estaban en una casa embrujada y por eso deciden ir a la tenebrosa? mansión abandonada desde hace más de 100 años. Por la familia... VELOZ Ahí vivieron los dueños de una fábrica de papel Que se estaba haciendo recontra famosa Pero ocurrió una tragedia familiar Que lo arruinaría todo En eso, Chuck y Oggi comienzan a corretear por la casa Y dejan solos a Ramón y Estela Y como él era zapazo Comienza a preguntar lo que había pasado ahí Entonces Estela le cuenta que la familia Veloz Tenía una hija llamada Sara A la cual nunca dejaban salir Y nadie conocía Pero de todas maneras Era muy querida en el pueblo porque los niños iban a escuchar las historias de terror que ella escribía y les contaba a través de las paredes. De pronto, los niños comenzaron a morir envenenados y todos decían que se debía a que Sara los había matado con magia negra. Y antes de que el pueblo tome justicia con sus propias manos, Sara se hizo la automorición, ahorcándose con su propio pelo. No, returbio, mano, por eso manos a veces es mejor cortarse como Dora la exploradora. Ya entiendo por qué las chicas se cortan como Dora la exploradora, eh. Respeto, respect. Mientras esté ella contaba la historia. Ramón encontró por casualidad un escondite secreto, el cual los llevaba a unas escaleras que terminan en el cuarto culto de Sara. Ante este descubrimiento, Chuck y Oggi llegan a donde estaban ellos y comienzan a investigar. Ahí encuentran varios objetos que pertenecían a Sara: como una cajita musical y un libro de cuentos. En eso, un viento fuerte apaga el encendedor que les servía como lámpara y los asusta, pero no estaban penando, sino que Tommy, el malo de malos, había llegado y los. Termina encerrando en el cuarto de Sara, Ruth, que había ido con él, les dice que no haga eso porque Chuck era su hermano menor. En ese momento, Tommy, totalmente conmovido por lo que escuchó, abre la puerta. Ah, pero te creíste que para sacarlos, no a mano, sino para empujar a Ruth y encerrarla con los otros. Qué recontracaón es este, men. Mientras todo esto ocurría, Estela, que se creía recontra viva, le susurra al libro. Sara Bellows, cuéntame una historia. Aún sabiendo que la leyenda también decía que si hacía eso ibas a morir, pero eso no era todo, porque también se choreó el libro. y que siempre existen personajes así que lo terminan cagando. ¿Cómo chucha va a ser eso? En eso, una sombra comienza a circular por toda la casa y abre el cerrojo para que pueda escapar. Los cinco salen corriendo para ya irse a sus casas. Pero lo que no esperaban es que Tommy, el gélido de gélidos, había hecho mierda el carro de Ramón y había escrito la palabra mojado en letra tamaño 2000. En mayúscula con negrita y subrayado, recontraste el culo, man. Pero al ver esto, Estela era pura bondad y también quería lanzar maíz. Le ofrece a Ramón el sofá-cama de su casa. Mm. Pero escondidas de su papá. Mm. Al llegar a casa de Estela Ramón Encuentra algunos escritos que hizo ella Y le dice que si quiere ser escritora Debe salir de ese pueblo Estela le dice que en el pastel porque nunca Dejará a su papá y que ya se vaya a dormir Ya a solas Estela Abre el libro de Sara Bellows y descubre Que está escrito a mano y Tiene un montón de cuentos pero también Páginas en blanco En eso recuerda que las malas lenguas decían Que ese libro estaba escrito con la sangre De los niños y al pasar el dedo Esta se corre como si estuviera era fresca. En eso comienza a aparecer algo en el libro y ahí cuentan que había un muchacho llamado Tommy que fue a recoger unos huevos del corral. En el camino se encuentra con Harold, un espantapájaros al que él odiaba y siempre golpeaba o le lanzaban objetos. En eso Harold cobra vida y comienza a perseguirlo para vengarse por todo el maltrato que había recibido durante años. Entonces Tommy comienza a correr y a llamar a su mamita, pero se tropieza con un rastrillo y se lo clava a Harold, pero no le hace nada. Entonces Harold se lo clava a Tommy a él le comienza a salir paja por todo el cuerpo hasta convertirse en un espantapájaros y a lo que todo esto estaba pasando le estaba ocurriendo en la vida real a Tommy Estela queda un poco asombrada por los nombres utilizados, pero queda totalmente impactada cuando al día siguiente Tommy, el malvado cucarachón, había desaparecido, pero en medio del maizal, y que apareció un espantapájaros con la misma ropa que tenía él la noche anterior, tal como en la historia del libro de Sarah Bellows. Al día siguiente, al salir de la escuela, Estela va a la casa de los Bellows, devuelve el libro y se termina yendo. Vuelve a su casa y cuando ya era de noche tocan la puerta y es Ramón que vuelve a pedir posada. Este ya te que le. Gusta, eh, quiere trepar. Eh. En eso, él encuentra en el cuarto de Estela el libro de Sara que había dejado en la casa de los velos. De pronto, otro cuento comienza a escribirse y es sobre Oggi y un cadáver buscando su dedo que estaba en un guiso que estaba en la refri. Estela intenta localizar a Oggi por el walkie-talkie y le dice lo que estaba pasando. Él no le hace caso y sigue comiendo el guiso. Y en eso escupe algo de textura rara y se había metido el dedo gordo del pie de un muerto a la boca. turbio y asqueroso mano, casi hago la vomitación aquí, pero tú turbio y asqueroso esto, asqueroso y turbio, en eso el libro dice que debía esconderse y Oggi comienza a correr pero ya es tarde porque una zombie de lo más sensual entra a la casa y está lista para vengarse Oggi intenta esconderse bajo la cama pero la zombie lo jala y no volvemos a saber de él, muerte por snusnos aquí, mmm, con una zombie a Zombiverso le gusta esto, Eh, mi hermano está en el otro cuarto ahí haciendo su video, zombie zombie un poquito, calla huevón le digo, segundos después llega Estela y Ramón pero ya no logran encontrarlo, a la mañana siguiente Stella y Ramón le cuentan todo lo ocurrido a Chuck y entre los tres intentan quemar el libro para parar las historias, pero eso no sucede. Entonces deciden investigar quién chucha fue Sara Bellows para ver si logran romper la maldición o hacen algo y toman la decisión de comenzar con estas chicas de aquí, madre e hija, que fueron empleadas de la mansión. De pronto comienza a escribirse una nueva historia sobre su hermana Ruth y una picadura de araña que le apareció en la cara. Conforme pasan las horas la roncha crecía más y más, Ruth ya está harta y decide aplastárselo, pero le duele mucho. En eso sale un pelo de ahí, cuando ella, lo ojalá, comienza a aparecer un montón de arañas saliendo de su cara y se trepan por todo su cuerpo. Turbio aquí y aragnofóbico, Turbio y aragnofóbico aquí. Justo a tiempo los chicos llegan a ayudarla, ya que habían leído lo que estaba pasando en el libro y logran liberarla de las arañas con agua, pero Ruth ya estaba llena de picaduras y se lo llevan de emergencias al hospital. No manos, ya solo quedan Chuck, Estelle y Ramón. Ellos están recontraterrorizados porque ya saben que cualquiera podría ser el siguiente. Continuando con la investigación sobre Sara, retoman la visita de Low Low, la única sobreviviente de los trabajadores de los velos. Ella ya es una anciana y está ciega, pero les dice que nunca debieron coger el libro, que fue ella quien se lo regaló y que Sara escribía ahí con su propia sangre porque su familia era tan cagona que no le daban tinta. Ah, pero el dato más importante que sacaron de la visita es que Sara no se hizo la automorición en su casa, sino que en el hospital. Esta data les servía porque podían ver los registros que estaban ahí. Ya en el hospital descubren que hay un cuarto rojo en donde están todos los archivos de los pacientes. Chuck no quiere entrar porque estuvo teniendo pesadillas con un cuarto rojo y una mujer muy extraña y tenía miedo de que eso se trate de su historia. A Ramón y Estela les llega el recontrapincho su miedo y van al cuarto rojo de todas maneras y sale una chica ahí y le dice eh, 50 la hora. Oh no, que eso no, eso no. Ah, no, me equivoqué de... Me equivoqué. Perdón, eso no. Lo curioso aquí es que no era de ese color Sino que se llamaba Departamento de Registros y Evaluaciones Pero en inglés Pemano y sus iniciales era Red Porque Red es Red, pues, ¿no? De telearaña, ¿no? A rojo <laughs> A veces falla mi nivel de inglés, peón Apenas entran y por la magia del cine El primer expediente que ven es el de Sarah Bellows. ¡Qué increíble! Ahí descubren que la tenían escondida Porque era albina extrema Y en esa época la consideraban un monstruo Además, su médico que la trataba La torturaba aplicándole el electroshock y querían obligarla a confesar que mató a los niños cuando ella nunca les había hecho nada. Y agárrate de algo, manos, porque esto que viene es bastante fuerte. ¿eh? Aquí nos enteramos que la fábrica de papel había contaminado el agua con mercurio y por eso comenzaron a morir algunas personas. Y si esto te pareció fuerte, también descubrimos de paso que su médico tratante era nada más y nada menos que Efraín Veloz, su propio hermano. En ese momento, los chicos comparan los nombres de su familia con los de las primeras historias y se dan cuenta que así fueron desapareciendo uno a uno, de pronto Chuck que se había quedado revoloteando por el hospital, activa una alarma de emergencia y esto hace que todo se vuelva de color rojo y ahí está su cuarto rojo, piu. ahí tal como en sus pesadillas aparece una mujer bastante extraña, mira nomás que extraña, mira nomás, es una morsa pálida, un poco deforme y con el cabello recontra largo como si la morrita del aro se hubiera metido uno recontra pollo la y su anticucho ahí, súper llena, súper llena ahí. Él intenta huir por todo lado, pero a donde sea que miraba, la morrita aparecía. Ya cuando la tenía demasiado cerca, le daba un abrazo de lo más romántico y lo termina absorbiendo. Por otra parte, Estelle y Ramón son llevados a la comisaría por meterse al hospital. Ahí la morrita llama a su papá y le dice que su fin está cerca y que si ella desaparece, no será porque quiera, como hizo su mamá por su culpa. El papá le dice que no fue así, que la mamá era una pinche culera, pero Nada más. En ese momento también nos enteramos que Ramón había sido convocado para la guerra de Vietnam, pero él estaba huyendo por todo el país porque su hermano había muerto recién ahí y se cagaba de miedo. En eso, una cabeza entra por la chimenea y el comisario empieza a dispararle. Y todo empeora cuando comienza a aparecer el resto del cuerpo desmembrado, pero se comienza a unir en su delante y lo termina matando. La parejita se desespera, pero logran coger las llaves y escapar. Ramón se sube a la patrulla para que el monstruo. Monstruo lo siga y comienza a manejar en zigzag para hacer que se caiga, pero realmente logra detenerlo cuando se choca con un camión y queda atrapado. En cuanto Estela termina yendo a la casa de los Velos. Al llegar, se comienza a escribir otra historia y todo se convierte en el siglo XIX y a cómo era la casa en ese momento. Pero eso no es todo manos porque Estela toma la apariencia de Sara y comienza a ser tratada como si fuera ella, o sea, la insultan y la tratan hasta el culo manos hasta que la encierran en su cuarto. En eso Estela escucha una voz que la llama y ve el cadáver de Sara acercándose a ella y le promete contar su verdadera historia. Ahí Estela le dice que ella sabe que es inocente del envenenamiento, pero que ahora sí se está convirtiendo en la maldita que todos piensan que es y que por favor detenga la masacre. Además, le ofrece a cambio contar la verdad. Sara le pide a Estela que comience a escribir la historia con su propia sangre como muestra de que no le iba a hacer la cagada y ella lo hace. Entonces el fantasma de Sara desaparece al monstruo que iba a matar a Ramón y se termina yendo y al final de esta historia vemos que Ruth salió del hospital Ramón decide ir a la guerra pero promete volver pronto por Estela y ella está más tranquila porque escribió la real historia de Sara Bellows no todos le creyeron porque la leyenda ya estaba muy difundida ya, pero lo intentó ¿eh? eso, eso es lo importante y aunque no habían traído a sus amigos de regreso sabe que con la magia del libro podrá hacerlo y fin y qué puedo decir manos esta película está bastante chévere esa señora mira nomás otra vez a la señora del Aro ahí con cuatro pollos a la brasas y con un panetón esa señora la cagada es la del Aro la del Aro engordó manos y es ella claro que sí yo tengo mi teoría ¿eh? <laughs> y nada manos esta película estuvo bastante chévere una película que debes ver sí o sí en Halloween mano y disfrazaditos ahí de la mano rindiendo culto a hasta... no nada no, nada no! y cuidado con los cuartos rojos ah ¿eh? porque ahí ahí pueden este, ocurrir cosas como que como que eh, mejor no vayan a eso o cuartos rojos, aquí le hicimos chongo, no, no No vayan ahí, eso es del diablo Y ya, eso es todo por el video de hoy, nos vemos En unos días con un nuevo video, besitos En el anuncio